luego de su derrota frente justamente a Román Campos. Y comienza el combate, mete la primera mano del encuentro, Verón, esa diestra a la zona del rostro, cerquita del pómulo, ahora ensaya una zurda también al rostro. El de azul es Román Campos, el de rojo es Fabricio Verón, que lo tiene a su padre, a Frankie, en la esquina. Y a todos San Martín y José León Suárez alentando. Va con el cross potente, con el zurdo, Fabricio Verón, el de rojo, 21 años para él. Quiere con la mano zurda, recta, y ahora en cross tira, y muy bien el de azul, bien. Lo de Campos, lo que ya soltó, sonó. 40 segundos se nos escurrieron. Primer round de 3. Quería pinchar abajo, pero Verón lo conecta con la derecha que está afiladísima, Tomás. Gran porte físico de ambos boxeadores. Destaca un poco más el de Campos, pero hay que tener en cuenta, en hasta 64 kilogramos, impresionante lo de ambos. El que va para adelante es Verón, pero intentaba tirar Campos allí. 3 golpes. Nictos, claros, esa combinación de Fabricio llegó ahí, quería pinchar con el gancho de izquierda, no llegaba, destino esa mano, Campos se lo saca de encima, cross, después clinch, 1:40 le va a quedar a esta pelea, primer asalto en Castro Barros de la pelea número 5, en la velada amateur, nos va a quedar una más y después se vendrá el plano rentado. Allí va Verón para adelante. Verón y Fabricio, no lo confundamos con los hermanos. Buena percat que tiraba para sacárselo de encima a Román Campos, que todavía no está encontrando su mejor forma. La derecha en cross fue la última mano que tiró Campos. Allí va para adelante con el recto, con el jab, intentando sacárselo de encima. Va Verón para adelante con la derecha, se le encima demasiado Campos y no tiene trayectoria de sus golpes. Ahí intentaba con el gancho de derecha, pero no llegaba a destino. Buena mano zurda de Verón, ahora se pasa, entran en clinch de nuevo, 50 segundos finales. Molesto con el cabezal el boxeador de azul e imprecisión de ambos lados. Se le despegó la suela a Verón, eso es lo que nos marca acá Marce González, atento. Claro, el andar era incómodo de Verón y allí estaba el porqué, la razón. No sé si se soluciona la comodidad con cinta. Va a quedar un poco suelto, imagino. Imagino yo, chancleteando un poco, como en el barrio. La cinta desde el costado lo arregla todo, Tomás. Mira cómo continúa ahora después de este parate. 37 segundos le quedan a este salto, que por ahora, ¿cómo lo ves? Un combate que, como marcamos, imprecisión de ambos lados. Muy, muy parejo, creo que los últimos 37 segundos van a definir definitivamente este asalto. Por eso ambos boxeadores deberán salir decididos a llevarse una primera vuelta de un duelo revancha. Remarcamos, el campeón regional 2023 juvenil Román Campos se llevó el combate en abril del 2024. Y continúa el boxeo, 35 segundos finales, va Campos acelerando, quiere Román llevarse el primero, pero Verón se mete con las manos diestras que parecen ser las más potentes, se cierra en esa guardia que lo caracteriza y va para adelante llevándoselo a Campos en retroceso. Campos que tira primero con la diestra, después con la zurda. Verón que responde con la zurda primero, puntea con la diestra en punta, quería también llegar con ese golpe, después el cross de derecha, va Campos arremetiendo con 3 golpes que se lo llevan a las cuerdas a Verón. Ahora en el centro Verón vuelve a avanzar, saca golpes, saca manos, saca velocidad, final frente a Luciano Amaya. Segundo round, quiere abrir la combinación Campos con 2 izquierdas en punta y ahora un cross de derecha y 1 izquierda de Campos, 2 golpes también netos de parte de Fabricio Verón, se lo saca Campos pero no puede arremeter con precisión, va Verón para adelante, punzante, gran velocidad y allí la advertencia del árbitro para los golpes de Conejo. Segunda advertencia de Usal por golpes en la nuca. Va Verón, primero mostraba a la derecha y después se comía una zurda perfecta al rostro. 2:20, allí tiró la mejor mano Campos. Potentísima. Y ahora cruza, potente la derecha de nuevo. Mano picante, pesada, que ya probó Verón una vez más. Y ahora está más firme el de azul. 3 golpes nítidos, sólidos, potentes de Campos, que comenzó mejor el round. Va Verón con la izquierda en cross. A ver qué busca. El de San Martín abría con la derecha, cerraba con la zurda, también curva.
Roman Campos va con el gancho, se pasa con el uppercut, no llega Verón, lo quería tener contra las suegas, agarraba. Claro que sí, arremetía allí en el clinch. Momento de abrazo para Campos era. Ahora Verón que lo quiere en la distancia, que le conviene. El paso firme, diestro para no caerse de parte de Verón, que tiene la adversidad en este round. Se hizo presente, va Verón para adelante. Campos que se defiende muy bien, Verón con la diestra cerradita por afuera, intentaba ver qué hace. Calibradísima la derecha de Campos en la segunda vuelta. Claro que sí, Campos está mucho más firme en esta segunda vuelta. Hacía una finta y luego no le salía bien porque Verón arremetía con la derecha en punta. Iba con el recto, por allá se lo quería sacar con el cross de encima. Campos, pero está con las de perder porque tiene las espaldas en las sogas. A ver qué hace Verón. Todavía no ensaya los ganchos que le pidió Frankie, su papá, en la esquina. Va para adelante. Arriba apuntado a ese cross que no llegó a destino. Igualmente está ganando la posición. Perfecto, cross. Ahora sí, con la zurda sonó potente en Castro Barro 75. Aquí estamos en la Federación Argentina de Box. Va de nuevo con la zurda, después cierra con la derecha. Un uppercut limpio que entró de Verón. Se defiende Campos con lo que puede. Tira arriba con la derecha, abajo con la izquierda. En forma de cross. Avanza con la pierna, luego tira. Y este campo se viene ahora, Verón, buen momento, se pasaron esas dos manos, igualmente quedó bien cerradito en la guardia Verón, combate cambiante, vibrante, 10 segundos finales del segundo asalto, se encuentran en el clinch, cuando tiraba esa derecha boleada en forma de swing campo, va para adelante con los golpes rectos, quería filtrar allí al rostro Verón, final. El tercero. Claro, segundo más ahí, uno por lado. El primero para Verón, el segundo para Campos. Y allí, en el centro del ring, en forma de espejo, buena derecha de Campos, arremete Verón, va para adelante, lo tiene contra el rincón rojo, hermoso cross zurdo de parte de Campos, que muestra ahora la zurda, quería entrar con la derecha, va Verón para adelante, la percadera de Campos, Verón que se lo saca de encima, todavía no encuentra los mejores golpes, creo que los mejores golpes de la pelea los había tirado Campos cuando ahora llega el cross zurdo de parte de Verón, después lo acompañaba con una derecha en cross, va Campos para adelante, también quiere salir del blanco fácil de la zona de tiro para Verón, buena izquierda, perdón, en cross a la zona de la cara, ahí derecha y después izquierda de parte de Francisco Verón. Campos ahora se defiende más cerradito en la guardia. Qué postal esa izquierda de Verón, el mejor golpe del combate. Ahora sí, lo lindo que se cruzaron allí, la derecha en cross de parte de Campos fue, creo, el golpe más punzante de esa, de ese pasaje de la pelea. Allí va Verón volcando la diestra, ahora pendulea así a cintura para salir y con la derecha en punta va marcando, va Verón para adelante, gran combate, 1:41 le queda al tercer asalto, iba Campos marcando firme con los puños, los guantes que se hacen sentir en Castro Barro 75, fecha número 13 de boxeo de primera promocional. Intentaba con el uppercut de derecha y se pasaba Verón, después quería el swing de izquierda. Campos que tampoco tiene efectividad en este pasaje, ahora con los golpes más rectos, los largos. Verón quería conectar y encontraba algo de eficacia. Está todo abierto de cara al minuto final y monedas porque es un round parejo. Tambaleó Román Campos y allí quiere cerrar las acciones Verón, se agranda Campos para dejar una buena imagen, iba con la izquierda en upper y después la derecha en cross para Campos, va Verón para adelante, allí punzante en la zona hepática, tira ahora con la mano derecha arriba, buena combinación de Verón que se agranda y me parece que se lo está llevando, hay que ver qué dicen los jueces, pero allí entró un swing precioso a la zona de la pera de Román Campos, que allí activa, allí presiona también con una oleada de cross. El zurdo de recién es el que mejor entró. 30 segundos finales. Se acaba este quinto asalto en Castro Barro 75. Se encuentran en una especie de clinch, pero ambos quieren continuar boxeando. Va Campos para adelante. También de contra va Verón. Ahora con una zurda volcada. Un cross precioso de la mano izquierda. Verón para adelante. Se defiende Campos tirando el jab de
la mano izquierda. A ver qué hace Verón. Tres golpes netos. Va de nuevo con esos cross. Primero con la derecha. Abría la combinación. Campos que se protege. Tira ahora un swing. Un volcado de derecha. Para atrás. Retrocedía cuando ya no hay más. Final. Final. Final de un combate espectacular en la FAB. De la pelea. Ganador por puntos. Román Campos. Rincón Azul.